Hola amigos, miren, esta es una deliciosa gelatina de chocolate. Es muy sencilla de hacerla y yo quiero compartir con ustedes esta receta, amigos. Si ustedes quieren aprender, les invito a ver el siguiente video. Miren, qué cremosita y deliciosa. Entonces, vamos a ver los ingredientes. Para hacer esta gelatina necesitaremos 900 mililitros de crema de leche, 200 mililitros de leche, un cuarto de taza de agua, 20 gramos o 3 cucharadas soperas de gelatina sin sabor, azúcar, 3 cuartos de taza o media taza, 200 gramos de cocoa en polvo o chocolate en polvo. Puedes escoger, si usted escoge un chocolate o un cacao amargo, entonces va a usar un poquito más de azúcar. Si ya tiene azúcar, entonces le va a restar el azúcar de acá. Yo voy a hacer esta receta, la voy a decorar con un poco de crema chantilly. Miren, esta es muy económica y también es muy deliciosa. Voy a usar la mitad de esta crema chantilly. Este es un paquetito de 100 gramos, pero voy a usar la mitad. Esto es para el final. Entonces, primero vamos a hidratar la gelatina con un cuarto de taza de agua. Es lo primero. Listo. Entonces ahora vamos a poner en una olla la leche, el azúcar y la cocoa. Yo voy a poner un poco de azúcar y voy a ir probando para que no me quede muy dulce. Usted también tiene que hacer lo mismo, pero el dulce lo va a saber al finalizar, ¿no? Cuando ya lo vaya a poner, ahí usted va a ver si le falta o no. Ahora solo le he agregado media taza de azúcar y he dejado un poquito. Esto solo tiene que coger un pequeño hervor para disolver el azúcar con la cocoa. Entonces aquí vamos a agregarle la gelatina que ya está bien hidratada. Vamos a dejar que se derrita un poco esta gelatina porque aquí no necesita hervir, solo era para mezclar y vamos a apagar el fuego. Listo. Y aquí vamos a agregar la crema de leche o la nata o crema para batir. Mezclamos bien y esto ya queda listo. Aquí usted tiene que probar el azúcar si está bien. Para mí está suficiente porque mi cocoa tenía un poquito de azúcar, ¿no? Estaba un poco dulce. Y cuando ya esté fría, entonces la vamos a poner en el molde que la vamos a refrigerar. Bueno, entonces ahora la vamos a llevar a refrigerar mínimo 4 horas. Si no, hágala en la noche y déjela toda la noche para el día siguiente, hasta que se cuaje por completo. Luego de algunas horas, miren, yo lo dejé anoche, ya está completamente firme. Si ven que está bien dura la gelatina, entonces ya la vamos a despegar, pero antes de despegarla vamos a preparar la crema chantilly. Esto se prepara con un poco de leche fría. Es una taza de leche fría para todo el paquete, pero si usted la quiere que quede la crema un poquito más durita, tiene que ponerle solo media taza. Miren, yo la puse a refrigerar y está casi con hielo, porque entre más fría mejor. Vamos a hacer a esto primero. Colocamos
la crema con la leche, en este caso media taza de leche, porque yo la voy a hacer más durita. Y un detalle importante es una pizca de sal para intensificar el sabor. Y vamos a batir conforme dice el empaque, ¿no? Cuando ya forme así picos, miren, está lista. Como yo les dije, le puse la mitad de la leche que recomienda, porque yo la quiero así, bien espesa, para que me dure, bueno, un poquito más. Entonces ya tengo aquí la crema. Si usted no tiene una manga pastelera, la puede poner en una bolsa plástica limpia. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a despegar esta gelatina? Miren, con sus dedos bien limpios o con unos guantes, va a empezar a despegar los bordes así, miren. Con mucho cuidado de que no se le dañen los filos, pero si está bien firme la gelatina, no se le va a dañar. Así vamos a despegar todo. Si usted, si su molde no tiene estos bordecitos así, puede utilizar una espátula. Una espátula de silicón para que no se le dañe. Lista, ahora vamos a tomar un plato o una fuente y vamos a ponerle un poquito de agua para poderla virar en el caso de que la pongamos mal. Así, solo es un poquito de agua nada más. Lo ponemos aquí, el plato, y volteamos. Así, miren, corremos. Vamos a ver. ¡Wow! Aquí hay unos pedacitos de cocoa que no se disolvieron bien, parece, pero bueno, no importa porque yo le voy a decorar. Miren qué preciosa salió. No se pegó absolutamente nada. Miren. Y aquí voy a decorar con crema de chantilly. Miren ustedes qué precioso quedó este postre. Y sí, voy a cortar un pedacito. Ahí. Quiero que vean lo suavecito que queda. Miren, y cremosito. Ahora sí, mis amigos, yo me despido. Espero y les haya gustado este sencillo postre. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Bye, bye.